Muy buenas, gente. Bueno, seguimos aquí con nuestro pequeñín, que como veis ya ha ido construyendo edificios. Estoy construyendo ya edificios que son ya un poco más lentos, ¿vale? El almacén de oro y la torre de arqueros. Pero como veis, he avanzado muy poco desde que lo dejamos. Con lo cual, bueno, pues vamos a continuar. Simplemente lo único que he hecho ha sido, me he construido los dos cuarteles, he dejado produciendo bárbaros en ambos, ¿vale? Y, bueno, pues ya tengo el campamento lleno y con esto vamos a ir a los duendes a tratar de pasarnos el máximo de campañas posibles para llenar los almacenes y seguir mejorando cosas, ¿vale? En particular quiero subir otro nivel más de ayuntamiento para tener el segundo campamento y con eso tener muchas más unidades. Entonces, nos vamos a los duendes. Aquí tenemos los duendes. Y venga, vamos a seguir. Vale, esta es la siguiente campaña de los duendes, como veis. No hay absolutamente nada. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque... A ver, no hay absolutamente nada. Están los cañoncitos de las narices. Vamos a ver. Se están yendo todos estos a matar el ayuntamiento. Vale, cojonudo. Bueno, pues los mato con un mago y listo. No quería gastarme ya aquí tan pronto los magos, pero... La verdad es que me da un poco igual. Realmente estorban, porque me gustaría tener bárbaros en los campamentos. Pero bueno, da igual, así vamos con lo más habitual, que lo más habitual es que la gente no se haya guardado los magos. Simplemente, bueno, lo hice en la primera partida por si a alguien le servía de inspiración, digamos. Vale, batalla terminada, 500 de cada para nosotros y volvemos a nuestro poblado. Vale, como veis... Al dejar los cuarteles haciendo tropas, mientras yo estoy atacando, según voy soltando tropas, se van creando unidades. De manera que ahora que yo vuelvo, ya tengo 8 unidades creadas, así que solo me faltan 12, que son muy poquitas, ¿vale? Entonces, con lo que falta, o sea, con lo que en cuanto se me haga lo que falta, vamos a irnos a ver si nos podemos pasar la siguiente campaña de duendes. La siguiente es esta, ¿vale? Ya me dan 1000 de cada recurso por destruir esta aldea, ¿vale? Esta aldea, ¿qué es lo que pasa? Que tiene, bueno, tiene un cañón por aquí, que habrá que romper la muralla para poder llegar a él, y luego tiene dos cañones aquí. Entonces, ¿por dónde lo vamos a hacer? Vamos a entrar por aquí directamente, vamos a romper este cañón, y una vez que tengamos roto este cañón, romperemos las dos casas, el ayuntamiento para llevarnos los recursos, y, bueno, pues si llegamos a estos dos cañones a matarlos bien, y si no, da igual. Porque a mí ahora en estos momentos lo que me interesa son los recursos. Luego ya, cuando vayáis subiendo de nivel, podéis venir con... cualquier unidad que sea de un nivel un poco más alto y podéis destruir esa aldea sin ningún problema. Vale, a ver, ¿cuántas unidades van ya? Van 14, vale, queda un poquito. Así que no nos desesperemos. Vale, por aquí, bueno, tenemos el almacén de oro que lo están construyendo, que va a tardar un rato, y la torre de arqueros. Entonces, bueno, la idea de este vídeo es simplemente... ir avanzando campañas en los duendes, sin miedo, simplemente vais llenando los campamentos y sin miedo os lancéis a los duendes. Y ya en el siguiente vídeo, si os parece, ya vamos a empezar con el modo de multijugador, ¿vale? Avanzaré yo un poco más la aldea, seguiré pasándome alguna campaña de duende yo por mi cuenta. Y pues cuando me quede atascado, en ese momento desactivaremos el escudo, ¿vale? Espero poder hacerlo mañana y que no pase mucho tiempo. En cualquier caso, bueno, tampoco voy a estar jugando mucho con esta cuenta, con lo cual, bueno, pues prácticamente todos los cambios que vaya haciendo los vais a ver vosotros en directo. O si no, vamos a poder hacer alguna... Vamos a poder repasarlos, porque ahora con el historial, con el registro de defensa y de ataque, luego cuando ataquemos a jugadores ya aparecerá. Ahí vamos a poder ver exactamente qué es lo que hemos hecho. Bueno, campamentos llenos, de manera que nos vamos a nuestra aldea. Vale. Simplemente entramos por aquí, veis que los bárbaros directamente se dirigen hacia la muralla y en un momento la destruyen, ¿vale? El muro de madera se tarda muy poco en destruir con bárbaros, de manera que no tenéis por qué preocuparos por la muralla. Vale, ya hemos acabado con el cañón, tal y como estaba previsto, y nos dirigimos hacia el ayuntamiento. Vale. La verdad es que es un cambio brutal el hecho de estar con la otra cuenta que estaba atacando con tropas nivel 6 a pasarme ahora a tropa nivel 1. Pero bueno, más o menos la idea y la estrategia es la misma. Luego llegará un momento, pues eso, que siga avanzando la campaña de los duendes y ya estos bárbaros no me den más de sí. De manera que, bueno, pues en ese momento pues me paso al modo multijugador, que siempre hay aldeas muy facilitas que atacar. Vale, perfecto. 3 estrellas. 1000 de cada... Y nosotros que nos volvemos. De nuevo.
dejamos los barbaritos haciéndose. Y mientras tanto, fijaos que ha salido por aquí una estrellita que nos decía que gana 10 estrellas en la campaña de duendes. Vale, hemos alcanzado un logro, de manera que reclamamos nuestro premio, me dan 5 gemas, me dan experiencia. Y con eso, pues vamos a tratar de ir avanzando un poquito más rápido en el tema del ahorro, ¿vale? Las gemas hay que tratar de ahorrar las máximas que puedas para... A ver, no es aquí, es aquí. Para, en cuanto se pueda, invertirlas en constructores. Vale, si alguien está pensando en comprarse gemas directamente con dinero real, la mejor inversión al comienzo de una aldea es invertir en constructores. Los constructores no valen todos 500, ¿vale? El primero que compramos en el episodio anterior de esta serie, visteis, valía 250. Este vale 500, el siguiente vale 1000 y el siguiente vale 2000. Entonces, bueno, pues tenéis que echar cuentas si os lo queréis comprar. Si no tenéis dinero o no queréis gastar dinero en un juego, perfectamente comprensible. Bueno, simplemente yo os digo que esperando, con tiempo y con paciencia, sí que se pueden conseguir todos los constructores de forma gratuita en el juego, ¿vale? Los 5 constructores. Simplemente lo único que hay que hacer es ahorrar el mayor número de gemas posibles, no gastarles en nada y simplemente esperar esperar a ir cumpliendo los logros, ¿vale? Los logros del final, estos 3 últimos, los incluyeron en la última actualización, son muchísimas gemas. Que antes no estaban, de manera que esto ha simplificado muchísimo el tema de tener los constructores. Se pueden tener los 5 constructores incluso sin cumplir estos 3 logros, que son bastante más complicados. Pero, bueno, teniéndolos aquí, pues no hay por qué dejar de utilizarlos. Vale, vamos a ver cómo van los bárbaros. Vamos a ponerles un poquito más. Y en cuanto tengamos, hacemos un ataquín más. A ver si vamos reuniendo el dinero necesario, ¿vale? Al principio del juego es un poco, quizá un poco más pesado. Pesado o entretenido, según como se quiera ver. Tienes que estar más pendiente de la aldea y tienes que meterte mucho más porque, como veis, los tiempos son muy cortos, ¿vale? Este almacén lo he puesto y tardaba media hora de tiempo en total. Esta torre de arqueros eran 15 minutos, ahora quedan 5, de manera que los constructores acaban muy rápido. Cuando ya vais avanzando de nivel, los constructores empiezan a tardar un día, 2 días, 3 días. Entonces, bueno, se te da pie a que no tengas que entrar a cada momento a la aldea para no tener los constructores parados, ¿vale? La clave del juego es siempre tener los constructores ocupados construyendo algo. Esa es la clave del juego, ¿vale? Eso por un lado, y por otro lado, pues cuantos más constructores tengas, más rápido avanzas, ¿vale? Pensad que luego en el futuro, por ejemplo... A ver, no, cancelar, que me estoy yendo al modo multijugador ya de la costumbre. Pensad que en el futuro... Si una cosa tarda 5 días, si yo tengo un constructor, voy a tardar 5 días. Si tengo 5 constructores, al final, dividiendo, acaba siendo en 1. No puedes poner a todos los constructores a hacer el mismo edificio. Sí, de acuerdo, pero cuando tienes que mejorar muchas cosas y todas tardan 5 días, al final acabas ahorrando muchísimo tiempo si tienes más constructores. Bueno, a ver, esta base, lo primero que hay que hacer es ir a por las defensas, ¿vale? Contad con que los bárbaros son muy estúpidos, de manera que siempre se van a ir a atacar al edificio que esté más cerca o a la muralla que tengan más cerca si no hay ningún edificio, de manera que tenéis que ponérselo todo muy facilito, ¿vale? Vamos a soltar 10 en cada cañón y no corremos ningún tipo de riesgo. Con menos bárbaros también se hace este mapa perfectamente, ¿vale? Pero bueno, soltamos 10 en cada lado y listo. En estos pasillos, en las campañas de duendes, suele haber luego trampas. ¿Vale? Trampas de pues bombas, trampas de salto, que ya las iréis viendo, y que os van a hacer perder unidades. Entonces, lo que he hecho yo ahora, por ejemplo, juntando todos los bárbaros, quizá no sea lo más recomendable. Pero bueno, ¿veis esas bombas que aparecen? Pues esas, cuando explotan, hacen daño a todas las unidades. Ahora, pues bueno, porque no había muchas bombas. Si todo el camino hubiera estado lleno de bombas, probablemente habría perdido a todo el ejército en esa tontería, de manera que no habría podido ganar la partida. ¿Vale? Fijaos, ahí viene otra bomba, y bumba, ya están todos a la mitad de la vida. Pero bueno... Ahora rompen el ayuntamiento y nos embolsamos otra vez todo el oro. Fijaos que va a haber parte que ya a partir de aquí ya no me entra en los almacenes, ¿vale? Ya me he llenado de oro, de manera que ya no puedo... No tiene sentido que siga robando oro porque ya no soy capaz de almacenarlo. De manera que, bueno, hemos llegado a nuestro máximo de oro y por eso es por lo que estaba mejorando el almacén de oro, ¿vale? Para poder seguir haciendo ataques y para poder seguir acumulando oro para poder mejorar mi ayuntamiento. Vale, ¿qué es lo ideal en este juego? ¿Qué es? Lo ideal en este juego es mejorarte todas las defensas al máximo, todos los edificios al máximo. Fijaos que en cualquier edificio que le des puedes mejorarlo y siempre te va a dar algo adicional, ¿vale? Te aumenta, en este caso, te aumentan 20 puntos la vida y te permite desbloquear la unidad arquera. Pero todos los edificios te suelen permitir mejorar,
¿vale? Y entonces los mejoras y pues ganas en... ¿Veis este? Gana en daño por segundo, gana en vida. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que siempre, antes de mejorar el ayuntamiento, mejoréis todos vuestros edificios al máximo, ¿vale? El ayuntamiento, cuando lo mejoráis, veis que os da muchísimos más edificios nuevos, ¿vale? Ahora al principio se puede prescindir de mejorar edificios, ¿vale? Y podemos ir, y de hecho lo recomendable yo creo que es ir simplemente a mejorar el ayuntamiento. Mejorar el ayuntamiento hasta llegar al nivel 5 o 6 de ayuntamiento. Y a partir de ahí, quedarte en ese nivel y dedicarte simplemente a robar aldeas ajenas, a acumular recursos, y con eso ir mejorando de todas las cosas para luego cambiar el ayuntamiento solo cuando tengas todo mejorado al máximo. ¿Por qué? Porque ya lo veremos en los siguientes vídeos, pero con ayuntamientos más bajos es mucho más sencillo acumular recursos. Pero bueno, esto ya será tema de siguientes vídeos. De momento, bueno, nosotros, pues en este vídeo nos hemos llenado el almacén de oro, ¿vale? Ya no me entran más recursos. De manera que no tiene ningún sentido que siga atacando. Así que vamos a dejar aquí el vídeo. Yo, por mi parte, pues bueno, voy a seguir en esta aldea. Cuando acabe de mejorar el almacén de oro, me pondré con el ayuntamiento, lo voy a mejorar, ¿vale? Reuniré los 4.000 de oro. Cuando ya tenga el siguiente ayuntamiento, nos vamos a volver a grabar otro vídeo y nos vamos a pasar directamente al modo multijugador y vamos a empezar ya a hacer partidas en serio. Hasta entonces, recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.